Hola chicos, soy Inma Enrique, bienvenidos a mi canal de fitness Inma en Rimón. Hoy os presento 4 bloques de step en vertical. Primer bloque empieza por 3 básicos y una rodilla. Esos 3 básicos los iremos modificando, como veis, abriendo, subiendo y abriendo, tocando con el talón, volvemos a hacer un básico y la rodilla. Es decir, que el primer básico lo cambio por este de caballo, luego van los talones, que sería el segundo básico, y el tercer básico subir e ir hacia atrás. Lo repetimos varias veces para asimilarlo. Ya en el último básico lo voy modificando, que voy pisando delante del step, como si fuesen 2 mambos, 2 pisadas, y seguimos haciendo la rodilla final. Cuando ya lo asimilemos, vamos ahora a cambiar esa segunda pisada, a hacerla encima del step. Piso delante, piso el step y desde ahí la rodilla. Subo, abro, talón, talón, piso delante, piso detrás el step y la rodilla. No son muy difíciles los pasos, son facilitos, y los 2 básicos primeros son un poquito más coreografiados y los 2 siguientes son muchísimo más fácil. El segundo bloque pues empieza igual, 3 básicos y una rodilla. Lo vamos modificando ya el primer básico y el segundo, que pasamos de un lado al otro del step. Pasamos a un lado, pasamos al otro, y el último básico es para regresar y una rodilla. Ese último básico lo vamos a modificar por un paso toco y la rodilla sigue siempre. La rodilla siempre, para que nos cambie de pie, para ir a la derecha o a la izquierda y trabajar equilibrado. Cuando lo tengas, cruzamos un poco por detrás y lo hacemos con mucha intensidad. Pasamos a un lado, pasamos al otro, el paso, la rodilla y atrás. Esos 2 bloques son los únicos que son un poquito más coreografiados. Esta coreografía la utilizo yo pues para personas que le cueste un poco pillar la coreografía, para que no se pierdan mucho. Entonces los 2 primeros los suelo hacer un poquito más coreografiados, y cuando ya están un poquito más cansadas, que les cuesta más, ya los siguientes bloques son mucho más sencillos. Este bloque es mucho más sencillo. Es subir al step, hacer 4 lunges. Subo y la rodilla, la patada final, que la rodilla la hemos convertido en patada. 4 lunges, subo, abro, subo y lateral. Son 16 tiempos y se trabajan las 2 piernas igual. Subes con la derecha y luego vas a subir con la izquierda. Vamos a por el cuarto bloque, que este es el más sencillo de todos. Y lo hacemos directamente. Es tocar el step con talones. Tocamos 6 veces, 3, 4, 5, 6. Y hacemos la rodilla para que nos cambie de lado. 6 talones y elevo. Cuando lo tengan asimilado, lo vamos haciendo ya con más intensidad, pero vamos, el ejercicio, el paso es ese. Lo podemos hacer desplazándolo hacia adelante, desplazándolo hacia atrás, o quedarlo en el sitio, como lo he hecho yo. Y esa rodilla final la hemos convertido en una patada. Y estos son los 4 bloques, que son muy fáciles, muy sencillos de enseñar, muy sencillos de coger. Espero que os gusten, que los practiquéis, que practiquéis en casa, hagáis deporte y os los utilicéis para vuestras clases y vuestras coreografías. Aquí lo tenemos ya todo seguido, los 4 bloques. Y todo siempre haciéndolo con mucha intensidad. Y esto es todo, espero que te haya gustado. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, o suscribirte a mi canal de deportes de fitness Inma en Rimón, en el que encontrarás mucho deporte y muchas coreografías. Nos vemos la semana que viene. Un besito.